mucho, nos queda todavía láminas, vamos a seguir avanzando. Le voy a pasar un video de Jorge Mentillaga. Eso es ver los cambios. La flotabilidad es el hábito más importante. Deberíamos pensar de que debe estar metida siempre en cada ejecución de nuestro buceo. Una destreza es la habilidad de hacer algo, pero el hábito no, normalmente tiene que ver con un conjunto de destrezas, ¿okay? Entonces, la flotabilidad es todo esto, controlar los cinco pilares de una manera óptima, ¿no? Debemos evitar malos hábitos, sobrelastrarnos, bueno, más allá en buceo recreativo, si somos profesionales, no usar el snorkel, utilizar el visor en la frente, etc. Y todo lo contrario, debemos motivar buenos hábitos, sistema de compañeros, chequeos preinmersión, bucear con mi compañero a un brazo a distancia, no tocar la vida marina, no levantar sedimento, etc. Veamos un video ya. Referente a lo que has dicho. Falta este video y estamos terminando. Bueno, falta Miguel, todavía unos videitos. ¿Sí? te puedo hacer una pregunta respecto Adelante. al tema. Mira, bueno, yo hice el curso de Simon hace 2 años atrás, más o menos. Y hay una cosa que me ha llamado la atención: que a veces los tanques se paran, ¿no? Se paran, quedan como, se paran así, ¿cachai? Dame un segundo. Va a buscar los tanques para mostrarlo. Ajá, tienes Es hasta el práctico. busito ahí para mostrarlo. Claro. Después tenemos un par de comentarios también, Miguel. Así, ¿no es cierto? El tanque se le para así. Sí, correcto. Y mucho he visto que muchos le ponen 1 kilo en cada botella. Ya. Habitualmente es aluminio. ¿Es recomendable? ¿Es netamente un tema de configuración del equipo? Ok, te voy a hacer un comentario. Vamos a ver si la semana que viene voy a dar una charla de Simon, donde me va a acompañar William, para hablar específicamente Voy de a mover algunos la detalles. cabeza que... Ok, pero te voy a responder, mira. Voy a hacer una respuesta muy dura. O sea, si eso pasa es que el instructor no sabe bucear Simon, punto. Esa es, ¿ok? Y voy a ser bien responsable en lo que voy a decir. Existen corrientes de instructores que lamentablemente tienen Simon como un abanico dentro de las especialidades que dan. Y existimos buzos instructores Simon que nos gusta, que nos apasiona, que compartimos conocimientos, que buscamos mejorar constantemente, que hemos probado 500 cosas, ¿okay? Yo le he puesto lastre, le he puesto media libra, le he puesto una libra, 1 kilo a mis tanques. Mira, he hecho todas las pruebas. Con William me contacto, nos hablamos,
nos mandamos videos, le digo, ve esto, ¿ok? Comparto con otros profesionales, o sea, con Steve Davis, o sea, nos escribimos, veo cosas de otros líderes del mercado, o sea, estamos en un constante también evaluarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que la configuración de Simon es absolutamente al final personalizada. Entonces, cuando tú tienes un buzo, como el video que mostré de Víctor Jorquera, que bucea con los tanques así, es que su instructor no sabe, no le enseñó, no sabe bien. Punto. Y probablemente ese instructor, lo que le ocurrió es que se hizo instructor Simon en algún curso donde su entrenamiento fue informal. Simon, o sea, yo tengo, desde el 2003, tengo 7 años y sigo aprendiendo. Y 7 años y llamo a William. William, mira, ¿qué opinas de esto? Donde converso, donde hablamos, donde evaluamos y sigo aprendiendo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No es que entonces, entonces, ¿por qué voy a hacer un curso de Simon si 7 años después sigo aprendiendo? No, hay una base de Simon que la manejamos muchos instructores que, digamos, son normas de etiqueta. Un buen instructor te va a enseñar esas normas de etiqueta. Un instructor que no las maneje, no te las va a enseñar y, por ende, va a ocurrir de que vas a bucear sin un performance, sin un rendimiento adecuado. Vas a bucear sin trim, vas a bucear con los tanques hacia arriba, vas a generar formas artificiales de cambiar. Por ejemplo, ponerte lastre en el hombro. Eso es una forma artificial de mejorar o cambiar el trim. Existe, sí. ¿Es la mejor? No lo es. El ponerle lastre a tu tanque. O sea, los tanques, al final, hay toda una filosofía. Mi invitación al final, o sea, yo he tenido varios casos, te lo confieso, de que personas que hicieron cursos de Simon, yo en algún momento le dije, mira, vente, vamos a hacer un curso, le ofrecí frutalidad, pero le dije, te voy a hacer todo compartir todo mi conocimiento de Simon. Y al final, lo que hice fue llevarlos y compartir con él para que su curva de aprendizaje estuviera en el nivel que debe estar y sobre eso mejorar. Y compartir, etcétera. Entonces, lamentablemente la respuesta final es que si te enseñaron y buceabas así, es que lamentablemente ese profesional no tenía los conocimientos. Punto. O sea, es tan sencillo como eso. Sí, no, por eso te preguntaba. A mí no me enseñaron a bucear con plomo, pero sí me llamó la atención que he visto buzos que usan esa configuración. Por eso y también ves buzos que se ponen el tanque en el pecho, y eso no se llama Simon, eso se llaman Chef Simon. O sea, no, se llama, perdón Miguel, perdón, pero ese que dices tú se llama Armadillo, que fue como inició el Simon realmente, ¿no? Pero bueno, eso es de otra plática. No por presumir, pero tengo 11 años buceando Simon, ¿no? Y todavía no dejo de aprender. Ahorita acabo de aprender otra cosa que no sabía, que la tengo que poner en práctica para ver si se la recomiendo a mis estudiantes. Entonces, siempre estás en constante evolución. Dale, gracias Miguel. Entonces, al final, Claudio, es eso. Mira, Simon, la curva de aprendizaje es diferente, es fascinante. O sea, si eres detallista, Simon se convierte en una pasión. Jorge hizo su curso de Simon y ves los videos y tú dices, este huevón buceaba en Simon. No, tus videos son con un rendimiento excelente. ¿Por qué? Porque venía de una filosofía y uno busca enseñarle, traspasarle todo lo que uno puede. Esa es la realidad, ¿ok? Pero ya les tenemos primicia. La semana que viene vamos a dar una charla de Simon, así que la promocionaremos para compartirla. Ok. Referente a lo que has dicho de la forma de aprendizaje, lo que creamos son patrones cuando aprendemos una cosa. Si ese patrón aprendemos al día siguiente otra cosa sobre esa misma cosa, ese patrón se destruye, se modifica y se guardan patrones, patrón tras patrón. Cuando nosotros aprendemos una cosa sobre la que ya sabíamos algo, sí. El patrón que se genera no es completamente nuevo. El cerebro tiene un sistema para detectar que ya tiene conexiones relacionadas con eso.
lo que hace es activar las conexiones esas y suma los nuevos aprendizajes al patrón que ya tenía. Lo amplía, lo refina, lo perfila. Uh-huh. Esta es la forma que tenemos de construir conocimiento, construir aprendizajes de una cosa sobre la siguiente y la siguiente. Es muy útil porque nos permite relacionar aspectos muy diferentes. Pero encierra un pequeño peligro. Y es que si aprendemos una cosa de forma incorrecta, cualquier aprendizaje posterior sobre el mismo tema se sustentará en un aprendizaje incorrecto, que se mantendrá ahí. Aprender es fácil. El cerebro busca aprender, está programado para aprender. Pero le cuesta muchísimo desaprender. Desaprender es muy complejo para el cerebro. Está programado para hacer conexiones nuevas, pero excepto en un momento muy concreto de la vida, que es la adolescencia, que es otro mundo, ya hablaremos, sí, excepto en este instante, le cuesta mucho deshacer las conexiones que ya ha hecho. Considera que si en un momento dado ha hecho una conexión es porque era interesante, ¿para qué borrarla luego? Y la guardamos siempre. Lo guardamos siempre, aunque sea incorrecto. Lo que no significa que no podamos modificar aprendizajes incorrectos. A través de repetir muchas veces el mismo aprendizaje de forma correcta, al final terminamos teniendo más conexiones correctas que no incorrectas. Pero las incorrectas siguen ahí y en algún momento dado pueden aparecer sin que nos lo esperemos. Y miren, la base de este video pueden buscar David Bueno, búsquenlo en YouTube, tiene unas charlas espectaculares. Y básicamente su foco de su charla y de su investigación es cómo aprendemos. Y de aquí, este es el fundamento de por qué aprender bien desde el principio. Si nosotros aprendemos arrodillados desde el principio, va a costar cambiar eso. ¿Okay? No significa que no podamos, pero va a costar. Si nosotros aprendemos hábitos correctos desde el principio, va a ser muchísimo mejor nuestro crecimiento como uso. He leído un par de comentarios de recomendaciones para futuros videos. Los vamos a tomar en cuenta en cuanto a que no conversar cuando tengamos videos. Vamos a irlos tomando en cuenta. Muchísimas gracias por esos comentarios. ¿Okay? Ok, ya estamos finalizando un poco. ¿Cómo aprendemos? Existen diferentes estilos de aprendizaje. Esos aprendizajes atacan diferentes estímulos nuestros, ya sean visuales, kinestésicos, auditivos. Debemos generar prácticas con reflexión, que es el poder vernos para generar aprendizaje. Si ustedes buscan por internet, van a encontrar diferentes formas de aprender. Uno que yo encontré que me pareció muy bueno es el ciclo de Kolb. Y esto es aprendizaje incluso para personas ya, digamos, maduras. Donde nosotros básicamente tenemos una experiencia concreta, hacemos una observación reflexiva sobre él, que es revisar, reflexionar desde esa misma experiencia, tratar de vernos, de evaluarnos, de mirar videos, hacer una conceptualización abstracta para concluir y aprender desde esa experiencia, y en la medida en que entonces yo lo estabilice, voy a generar una experiencia activa y genero un aprendizaje, ¿ok? Entonces, esto no es la única manera de aprender, simplemente les invito a que el buceo al final es una manera, es una actividad que tiene mucho conocimiento y cada uno de nosotros aprende de formas diferentes, ¿ok? Es importante tener un autoconocimiento, definir nuestros límites como buzo, conocer nuestras habilidades, determinar áreas de mejora, aprender a percibir y anticipar, no aceptar presión de grupo, continuar una educación que nos aporte. Recordar siempre que el ego no es un buen compañero de buceo. Debemos estar alertas, utilicemos nuestros cinco sentidos siempre. Apliquemos el PREPA que le hemos comentado, para, respira, piensa, actúa ante cualquier situación. Conocer nuestros los estándares, tener buenas condiciones físicas para nuestros buceos. No aceptar presión de grupo ni de su instructor. Punto importante. Un buzo responsable debe ser autosuficiente. Eso quiere decir que debe ser capaz de realizar sus habilidades. Pero además trabaja en equipo. ¿Okay? Debe ser capaz de tener sistema de compañeros.
disciplinado en su rendimiento, debe ser precavido, físicamente bien entrenado y además acepta sus responsabilidades. Importante entonces dentro de todo esto y el mindset de flotabilidad, tener una gestión de gas responsable. Existe el criterio recreativo, existe el criterio técnico, existe tener una reserva de aire coherente y hacer una planificación responsable. En nuestro caso, como les he comentado otras veces, fíjense, ahí tienen en el dibujo de la derecha, nosotros, nuestro centro, Latitud Escuba, el hábito es 60 bar para ir al lugar, 60 bar para regresar al punto de ascenso, y al final, cuando tenemos 80 bar, iniciamos el ascenso, ¿ok? Para lograr hacer un ascenso, parada de seguridad y salir con 50 bar, ¿ok? ¿Esta es la mejor? No, probablemente hay otra mejor, pero es una gestión de gas bastante conservadora, bastante responsable, que nos permite generar un hábito donde nunca hemos tenido ningún incidente de gas. O sea, en nuestro caso, ningún alumno en ningún momento se ha quedado jamás sin gas. ¿Okay? Ya estamos cerrando y aquí les invito a la visualización. Es una técnica que se utiliza en muchas cosas. La visualización son creación de imágenes, que ¿okay? Tiene diferentes usos. La medicina, el turismo, la educación, la música, etc. ¿Okay? Al final es imaginarte haciendo algo. En el caso del buceo, es bucear en seco, es imaginarme el buceo. Y aquí les comparto, ya casi cerrando, un video de un atleta paralímpico español que se llama Enamed Enamed, que habla de la visualización, ¿ok? Aquí se los comparto. Yo quería preguntarte, no es fácil superar las pruebas, ¿no?, que te pone la vida cada día, pero yo me imagino que, como todo, pues se puede entrenar. Y quería preguntarte cómo afrontaste o cómo entrenaste mentalmente o como fuera la carrera de Pekín contra un nadador chino y con 17.000 personas delante animándole a él. ¿Cómo hiciste? Pues visualizando mucho. Esa prueba, el 100 mariposa, la visualicé más de 16.000 veces. Pues claro, estaba a veces tomando algo con unos colegas y se ponían a mirar a todas las chicas que pasaban y claro, a mí no me las describían. Entonces había de repente silencios curiosos en los que solo oías ¡oh! Y eran momentos en los que yo pues decía, pues tío, por lo menos puedes aprovechar aquí y visualizas la prueba. Y lo visualicé todo hasta el último detalle. Tanto es así y te acostumbras tanto a visualizar que cuando fui a competir y un amigo mío me dijo, tío, ¿no estás nervioso? Y le dije, ¿por qué? Dice, porque hombre, hay 17.000 espectadores y van a animar al chino. Y dije, mira tío, ni les veo ni les entiendo, así que me voy a imaginar que son españoles que han venido a verme. Y claro, se quedó como diciendo, este está tonto. Entonces lo visualicé, unos 30 segundos o así, y cuando salí media hora después a la prueba, justo, empiezan a llamarnos, llaman en Enamed from Spain, yo saludé así con la manita, como bueno, hola, a los cuatro pelagatos que había ya al fondo, pero cuando llaman al chino, aquello se vino abajo. Pero lo increíble es que de repente mi cuerpo empezó, yo dije, Enamed, tío, a toda esta gente no la puedes decepcionar. Entonces, te das cuenta que al final, la práctica diaria de algo, a priori parece una tontería, porque visualizar una prueba, en fin, simplemente te la estás imaginando. Pero todos los días imaginamos, todos los días. Te imaginas la reunión que vas a tener, te imaginas cuando vuelvas a casa y hables de una conversación difícil. Bueno, en Navidad es cuando más imaginamos, uy, ya verás cuando estemos en la comida de Navidad con la suegra, el suegro, el cuñado, la cuñada, etcétera, ¿no? Pero eso es visualizar. Y cuando visualizas algo y lo quieres tanto y lo visualizas a tanto detalle, tu cerebro intenta conseguir que tus actos se equiparen a lo que te estás imaginando. Y pasan cosas curiosas, pero claro, no es... Como decía Woody Allen, ¿no? Me llevó 10 años tener éxito de la noche a la mañana. Enamed dice, no es cuestión de vista, es cuestión de visión.
Y bueno, esto es una técnica, yo la aplico, se la enseño a mis alumnos y la enseño dentro de los cursos. Y definitivamente, de hecho, hace unos días hablaba con una alumna mía que es psicólogo y me decía que hay una corriente de la psicología donde la visualización es parte de las terapias porque permite que el cuerpo viva. O sea, hay momentos en que el cuerpo no distingue entre lo que vives haciendo y lo que vives en la imaginación. Entonces, si tú haces algo, lo imaginas tres veces y lo haces una cuarta vez, físicamente, para tu cuerpo y tu mente lo hiciste cuatro veces. Entonces, bien interesante. Hay algo, yo lo vengo practicando hace algún tiempo, hay algunos, para los que no saben, existe una corriente de habilidades que se llama mindfulness. El mindfulness básicamente habla de que nosotros como personas nos enfoquemos en el aquí y el ahora, generando una conciencia propia. Puedo extender esa conciencia, en el caso del buceo, a mi equipo y a mi entorno, y eso genera una conciencia situacional por completa. Los invito a que vean, lean o investiguen sobre mindfulness. Yo personalmente no practico mindfulness diariamente, pero el buceo es mi mindfulness. Yo durante el buceo genero personalmente una conexión de verdad, donde escucho mis latidos de corazón, donde escucho las respiraciones, donde escucho las burbujas, de mis compañeros de buceo, mis alumnos, donde logro ver el entorno, donde de alguna manera me bailo con el mar de fondo, etc. Entonces, obviamente es una conexión. Y yo utilizo el buceo como esa manera de conectarme con el aquí y el ahora y generar esa conciencia de mí. Como decían por ahí en Star Wars, concéntrate en el momento, siente, no pienses, usa tu instinto. Algunas frases que he escuchado durante mi vida, entonces me cuesta mantenerme en la parada de seguridad, ya hemos hablado que eso es una cuestión de simplemente tener el estado correcto. Me dura poco el aire o el gas, ya sabemos que es un tema de tener estabilizados los cinco pilares de la flotabilidad. No me puedo mantener cerca del fondo, ya sabemos que, bueno, obviamente una persona que le falta mejorar su trim, su lastre correcto y las técnicas correctas. ¿Qué es eso del trim? Suena muy técnico. No es técnico, simplemente es una herramienta y una forma de bucear que se puede aprender desde el principio. Es inevitable mover las manos, bueno, hay técnicas y como digo, enseñando correctamente aprendemos a no moverlas. ¿Cuánto lastre debo usar? Les hemos comentado cómo calcular el lastre correcto. Hay que bucear sobre lastrado porcia, bueno, ya me han escuchado, jamás hay que bucear sobre lastrado, no hace falta bucear sobre lastrado. Y la fama más famosa es que lo de la flotabilidad, eso se aprende con el tiempo. Si usted aprende mal desde el principio, lo puede repetir mil veces y lo está repitiendo mil veces más mal y además está generando un hábito incorrecto. Entonces, es falso. Hay que buscar la repetición sin técnica no es efectiva. Voy a pasar esta lámina muy rápido, ya ustedes la han visto probablemente. Existe entrenamiento especializado de otra agencia. Efectivamente, nosotros tenemos un entrenamiento especializado que es Flotabilidad Extrema y entrega todas estas herramientas. Y creo que lo más importante es tener la intención de querer mejorar e investigar. Por último, algunos tips finales. ¿Okay? Ten tu equipo propio y no un equipo de línea básica, un equipo de buen nivel. Compren su equipo, cómprenlo poco a poco, establezcanse un año, vayan poco a poco, pero compren su equipo. El equipo de arriendo no es lo mismo que el equipo de uno. Practiquen en piscina cada vez que puedan, practiquen, graben su rendimiento, grábense y véanlo y compárense. Entrenen, cuando busquen entrenamiento efectivo con un profesional que realmente no les vendan un carnet, que les digan y les aporten conocimiento, que les suban la curva de aprendizaje. Practiquen en el mar, también grábense en el mar. Conozcan su lastre correcto, dense el tiempo de calcular el lastre correcto. No necesariamente va a ser rapidito. Repítanlo cada cierto tiempo.
vayan a su ritmo y no acepten presión de grupo ni de su instructor. ¿Okay? Como dice ahí el letrero, busquen la excelencia. Sean ustedes la excelencia y creo que eso es importante y de esa forma vamos a mejorar la industria del buceo. Y bueno, para cerrar, si quieren ir escribiendo algunas preguntas o comentarios finales para que lo podamos leer, hoy hablamos de flotabilidad y trim, hablamos del equipo de buceo, los 5 pilares de la flotabilidad, el mindset de flotabilidad, algunas frases que hemos escuchado y que es una especialidad que nosotros tenemos. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla, la vamos a leer. Y bueno, como siempre, los invito a que me sigan por mis redes sociales, mi canal de YouTube. Acabo de publicar hoy un excelente video con un co-director, Carlos Simón, donde comparte su experiencia sobre se contagió de COVID. La semana que viene vamos a hacer una charla de Simon. Estoy coordinando, vamos a ver si se logra, poder hacer una charla con el gerente regional de PADI y varios centros de buceo para compartir toda la parte de futuras acciones sobre la operación en torno al COVID-19, ¿ok? Estamos en eso, esperemos poder lograrlo. Ahí hace falta cohesión, pero estamos trabajando en ello. Entonces, ¿alguna pregunta, Jorge? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, Miguel. Un comentario de Carlos Tapia que dice que la mayoría de los buenos buceadores recreativos bucean con unos 20 grados en su trim. Así me enseñaron a mí. Ahora, fíjate algo interesante, Carlos. Ese buzo, y a mí me pasó igual, si va a bucear en overhead environment o en entornos confinados, no puede bucear así. O sea, el 20 grados no va a servir y tiene que reaprender a bucear en trim horizontal totalmente. ¿Ok? Efectivamente, en la mayoría de los buzos hemos aprendido así. Yo aprendí así en algún momento. Pero no es la forma más adecuada si quieres ir a entrenamientos superiores. Ok. Hay también referente al trim, es una consulta que nos hace Reinaldo Romero, que dice, si subo por la cuerda, en la parada de seguridad, si se pone vertical o en trim, para hacer la parada durante la parada de seguridad. Muy buena pregunta, Reinaldo. Mira, esto es como, si tu cuerpo empieza a generar una, no sé si está Ignacio Castro por ahí, que lo vi que se conectó, no sé si se desconectó, pero bromean conmigo y dicen que si, que yo duermo en posición de trim, ¿ok? Y que al final me apodaron, me hicieron de sobrenombre Gato Blanco, porque me decían que como me lanzaran caía en trim. El punto es, si tú empiezas a generar una memoria muscular y tus habilidades para bucear en trim horizontal, la forma en que vas a ascender es en trim horizontal, ¿ok? El tema es que siempre nos enseñan a bucear de forma vertical. Hay técnicas también, y esto lo comento como un tip. Si yo estoy buceando en trim horizontal y hay una cuerda y hay una corriente, la manera para mantenerme siempre cerca de la línea es subir en contra de la corriente, mirando la línea. Entonces, al final lo que estoy haciendo es nadando, obviamente si la corriente no me supera, y entonces haciendo horizontalmente, pero siempre mirando la línea. Y me mantengo viendo la línea. Si me volteo, la corriente me lleva, entonces no es efectivo esa técnica, ¿no? Pero mi recomendación es bucear en trim horizontal. De hecho, en buceo técnico, la mejor manera de descomprimir es en trim horizontal. Si usted está en vertical, hay una parte de tu cuerpo que está desaturando, descomprimiendo, diferente a otra parte de tu cuerpo porque tienen 1,50 m, 1,70 m de diferencia. Si usted está horizontal, todo el cuerpo está en la misma línea y la desaturación, la eliminación de nitrógeno, es más óptima. Gracias, Miguel. Hay
Otra pregunta también, como para cerrar el tema de la respiración, de Iván Durán, que dice, una regla fundamental en el buceo es respirar siempre, pero como tú dices, se pueden hacer pausas. Lo que no se puede hacer es dejar de respirar en el ascenso. ¿Es esto correcto? Mira, te voy a decir, voy a hacer aquí bien, lamentablemente se está grabando, así que va a quedar grabado. Para no romper la regla del buceo, la idea es que no hagamos apnea. ¿Ok? Entonces, lo que no debemos hacer es inhalar, trancar la glotis y esperar, tratar de esperar 30 segundos, un minuto. ¿Ok? Entonces, mantengamos la glotis relajada. De hecho, hoy en día hay apneístas que les recomiendan sacar pequeñas burbujas incluso durante la apnea, ¿no? Para mantener la glotis relajada. Entonces, desde ese punto de vista, haz tus inhalaciones profundas, haz tus pausas, y lo que va a ocurrir es que durante los ascensos, de hecho, mi recomendación, y es genial, aprendan a ascender con la respiración. Yo, o sea, cuando tú buceas en trim y con buena flotabilidad, asciendes con la respiración. De hecho, tomas aire, varías un metro, te detienes. ¿Okay? Vuelves a tomar aire, subes un metro, te detienes. Si sientes que asciendes un poco más, quitas gas de tu chaleco o de tu traje seco, vas a estar pendiente de eso. Pero obviamente esto genera una conciencia mayor. ¿Algún otro comentario, Jorgito? Sí, una última pregunta de Mario Ramírez, que dice, me imagino que se refiere a Simon, ¿cómo uso el aire de cada tubo para mantener la posición? No voy a ser tan malo para decirte que la semana que viene vamos a hacer una charla y esperes a ella. No voy a ser tan malo. Existen diferentes gestiones de gas en Simon. ¿Okay? Las gestiones de gas van a variar en función de tu objetivo de inmersión y de tu entorno de inmersión. En ese sentido, en aguas abiertas, en buceo recreativo, la gestión de gas puede ser un poco más libre. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo una gestión de gas 20-20. Consumo 20 bar de un lugar, 20 bar del otro tanque y así voy variando. Hay otra gestión que es 500 o 30-30 o 500 bar, 500 libras, 500 libras. Después hay una gestión un poco más diferente que si estás buceando técnico haces regla de tercios en aguas abiertas. Entonces en la regla de tercios básicamente es que vas a dejar... Tú vas a tener dos tanques, por lo tanto, dejas dos tercios de uno de los tanques. O puedes dejar un tercio de cada tanque y eso nuevamente va a variar de ciertas condiciones del buceo. Incluso en un buceo en espacios confinados, cuevas o barcos hundidos, aplicas regla de sextos. Entonces, cada tanque tiene un tercio, entonces al final cada tercio de cada tanque se convierte en un sexto y tú haces una gestión basada en un plan de buceo basado en esos sextos, ¿ok? A grosso modo, eso es un poquito incluso más. Después, William, la semana que viene podemos ahondar un poco más en eso. De hecho, creo que valdría la pena que hablemos de las gestiones de gas, porque son interesantes y van a variar en función de los entornos, ¿ok? ¿Alguna pregunta adicional? No. No más, Miguel. Yo creo que sí sería bueno recordar la charla que vamos a tener sobre tablas el domingo. Sí, el domingo a las 12 horas de Chile, 12 de mediodía, vamos a hacer una clase, es una clase de planificación con tabla de buceo recreativo, la tabla PADI, es una clase tal cual, es la clase del curso de máster que yo doy, pero están totalmente invitados, la vamos a pasar por el grupo de WhatsApp, y bueno, simplemente vamos a compartir, a aprender a utilizar la tabla, el por qué es importante, sobre todo porque nos da una noción interesante de cómo planificar buceos de forma efectiva y entender. Al final es el sustento de una computadora de buceo. Okay. ¿Alguna pregunta adicional? No, muchas gracias, muchos agradecimientos, muy interesante la charla. Bueno, me despido, nos despido en función de todos.
vamos a quedarnos, William y yo, hablando un poquito. Quienes se quieran quedar, van a escucharnos hablando un poco como la otra vez. Bienvenidos. Y bueno, muchas gracias por haber compartido esta charla, como siempre. Como les dije, la semana que viene vamos a dar una charla de Simon. Estoy trabajando en hacer una charla con el gerente regional de PADI y los centros de buceo de Chile para hablar de los protocolos COVID en Chile. Espero poder concretarla, y obviamente este poder concretarla significa que tener esa cohesión entre diferentes centros. Estamos trabajando en ello, y mi intención de la charla es que sea abierta al público, es decir, que puedan participar todos ustedes y que los operadores de buceo, los centros de buceo de Chile, puedan compartir un poco cuáles van a ser sus protocolos en general que van a estar manejando a futuro. ¿Okay? ¿Algún comentario final? Que creo que acaban de escribir un par de cosas. No, todos agradeciendo, envían saludos desde Uruguay, Antofagasta, y todos muy, muy contentos. Buenos Aires, mi tierra querida. Yo me disculpo un poquito porque estaba en el teléfono, porque me estaba hablando un amigo precisamente del tema que pasó ayer, de ¿cómo se llama? Mantenimiento de equipo y todo eso, que si nos podía hacer una presentación, y yo le dije que sí, que la preparara y que yo les avisaba. Perfecto, ¿vale? Excelente, excelente. Esa es la idea. Bueno, formalmente ya terminamos la charla, así que quienes se quieran cuidar aquí un momentico a compartir con lo que vamos a estar hablando, los demás, bienvenidos. Y bueno, nada, William, bueno, te voy a pasar la presentación de Simon que yo tengo para que sí la evaluemos.